Buenos días, lo primero de todo. Jueves 18. Me parece que es 18 de abril, o 19, algo así. Vamos, estoy helada. Tengo las manos totalmente congeladas. Aunque veáis el día que está así como que parece que hace eso, realmente ahí hace un frío gélido, un aire gélido, que se me están congelando las orejas. Aunque está queriendo salir el sol y calentar un poquito por ahí, aún no le dio tiempo. Así que toca rascar un poquito de fresquito. ¿Qué diréis? ¿Y a dónde va esta mujer a las 9 de la mañana por ahí con ese frío? El otro día estuve haciendo un poco de limpieza en la zona del calzado y voy a llevarlo aquí al contenedor, lo que está muy mal, porque luego hay otras cosas que puse en Vinted a ver si se vende algo. Y si no, pues terminaré tirándolo aquí también. Primer recadito de la mañana, listo. Luego tengo que ir aquí, pero primero voy a ir a la oficina de consumo del ayuntamiento, porque me mandaron una carta de lo de, ¿os acordáis de lo de la denuncia del dentista? Pues me mandaron una carta como que cerraban como que archivaban el caso, porque lo dejaban, porque como ya lo habían, yo lo había puesto en manos del colegio de odontólogos, que lo cerraban. Pero es que no tiene razón de ser, porque yo a través de consumo reclamo la devolución íntegra de lo que se me cobró, y el colegio de odontólogos no te hace ese tipo de reclamaciones. Pone una penalización y le hace llegar y constar la denuncia al dentista, pero se lo hace llegar como profesional. Y yo lo que reclamo, por un lado, es la falta de ética, y por otro lado, lo cobrado por un servicio que estaba cubierto por la póliza de seguro. Así que nada, voy camino de esa oficina y a ver si lo consigo que reabran el caso, porque es que me parece un poco jeta que lo hayan cerrado así porque sí. En fin, vamos allá. Bueno, vengo riéndome porque mirad lo que llevo aquí. Llevo un ramito que acabo de comprar ahora mismo en la floristería. Una chica súper maja, la verdad, si sois de por aquí de Oviedo, aquí abajo en el Fontán, aquí abajo en la esquina con el Campillín, en la parte baja del Fontán, hay una floristería que lleva ahí toda la vida, y la chica que atiende, la verdad que... ¿Cómo se llama esta floristería? Si la encuentro luego os lo digo, porque además pagué con tarjeta y a lo mejor me sale el nombre de la floristería en el ticket. Muy maja, estuvimos ahí un buen rato hablando y muy simpática la chica. Que a lo que, bueno, luego os cuento en casa lo que me dijeron ahí en el ayuntamiento. La verdad que nada, no van a hacer nada porque no ellos no, en resumidas cuentas, os lo digo ya directamente, ellos no van a juzgado ni nada, simplemente hacen como de mediadores. Una porquería, vaya. Así que nada, ahora voy a ir al TED y a ver si encuentro una flores artificiales que quería poner en otro jarrón chiquitito que tengo por ahí por casa. Así que voy a mirar a ver. Me invade el inserso.
hombre. Parece que me lamió una vaca. Qué repeina, tengo que lavarme el pelo ya de ya. Ya estoy en casa, chicas. Os voy a enseñar un poquito todas las cositas que traigo, que de todos los recaditos que hice. Bueno, por un lado, este fantástico ramillete que me hizo la floristera, que mirad que no me puede gustar más. Me puso también por aquí unas hojas hiper mega grandes, así, mirad qué bonito. Pues me hizo este estupendito ramo que me hizo, me costó 12,80 €, es todo natural, por si alguna tenía dudas, es todo hoja natural. Y me apetecía ponerle así un poquito de esta, no sé cómo se llama esta florecita, ya la tuve más veces, pero como tiene toques ahí amarillos por el tema de los cojines, voy a intentar solucionar el pegote que me quedó en el sofá, que todas estamos de acuerdo en que eso quedó como un pegote. Las fundas de cojín no pegan absolutamente para nada en ese sofá. Hasta ahí estamos todas de acuerdo. Entonces vamos a intentar solucionarlo porque ya les quité las etiquetas, ya les quité todo, y aparte que a mí las fundas del cojín me gustan, entonces no las quiero cambiar, así que voy a intentar solventarlo pues de otra manera, comprando, adaptando los otros cojines a esos tonos y cosas así. Entonces, por un lado, cogí esto para poner aquí en la mesa del comedor, véase, en este jarrón, que las voy a meter ahí ahora mismo en un ratito. Lo que pasa es que tengo que limpiar la mesa del comedor y no quiero hacerlo sin antes recoger y limpiar, obviamente. Luego pasé por el Teddy, como visteis, que os grabé nada, un poquito nada más, pues porque había mucha gente ya, y cogí esta ramita así sola suelta porque la quiero mezclar aquí. Me gustó la composición poniéndola aquí, me pareció que quedaba, pues eso, le daría un toque. Y solamente este ramillete, que me costó 2 €, y me gustó la idea de eso, de ponerla ahí en el medio. Creo que le va a dar un toquecito diferente sin llegar a recargarlo mucho, porque tampoco quiero recargar mucho esta zona por culpa de que, como está la librería, ya los libros de por sí dan mucho color, dan mucha vida, y no quiero tampoco excederme en meter demasiado floripondio por ahí. Luego en el Teddy también cogí este otro ramillete. Hoy el día va de flores, es que la primavera, la sangre altera, y a mí pues me altera las flores. Cogí este otro ramillete que me costó, este me costó 5 €, me pareció un poquillo caro. Pero bueno, lo cogí porque tengo allí otro jarrón de unas flores que me había regalado Antonio, no sé si fue el Día de la Madre el año pasado, en algún momento me había regalado un ramo de flores preciosas y venían con ese jarrón, y lo tengo ahí pues muerto de la risa, y dije, pues me parece que para darle otro toquecito así en tonos amarillos y ponerlo a lo mejor delante del sofá, puede ser que quede bien delante del sofá o debajo de la tele. Todavía no lo sé dónde voy a poner este, pero no sé, me gustó la flor, me pareció
Porque al principio iba a coger tulipanes, pero se veían súper artificiales, súper plastiqueros, y digo, no, no, qué va, no me gustan nada. Luego, ahí mismo en el Teddy, esto es una cosa compartida para Julia y para mamá. Mirad, esto no me gusta nada. Lo que hacen aquí en Teddy no me gusta nada. Mirad, como veis aquí marca 2,55 euros. Y aquí tiene una pegatina superpuesta que pone 1,55 euros. Y yo dije, pues por 1,55 euros se lo voy a llevar, que es esto de colocar diamantes, o sea, de poner perlitas por encima de los diferentes números que te va poniendo por ahí. Es muy entretenido y yo a la peque se lo traje una vez uno más pequeñito y echamos una tarde muy entretenida. Este es mucho más grande, así que lo haré yo con ella. Y luego me pareció muy bonito, pues para ponerle, marcárselo y ponérselo en la habitación, en la pared, colgárselo. Lo que os iba a decir sobre el precio. Yo hago a caja y me dice que es que este es un precio que es para otros países como Polonia, Bélgica, Rumanía. Y yo, joder. A ver, yo sé que ellas no tienen la culpa de nada. Ellas están ahí trabajando y no tienen culpa de nada. Me parece mal con respecto a lo que es la tienda, ¿no? Que pongan 2,55 y después ponen esta venda y dicen, no, es que ya viene marcado de allí. Pues pararos un minuto y ponerle una pegatina encima, o simplemente quitar esta, o hacer algo para que no crearle confusión al cliente. Porque yo al final me lo cogí porque dije, por 1,55 euros, pues oye, me lo llevo. A lo mejor 2,55 no hubiese pagado por ello, porque simplemente esto es una chorrada que quise yo traerle a Julia sin más, para ella y para mí, y para echar un ratito aquí entretenidas. Cuando estemos aburridas, que no tengamos que hacer, se lo saco y ya está. Pero es que eso de que te lo pongan ahí con un precio y que después llegues a caja y te digan otro, a mí me molesta. Realmente al final me cobró 1,55 euros porque lo miró en una maquinita y dice, y a veces nos deja cobrar ese precio y otras veces no. Joder, pero si no te decimos nada, ¿qué pasa? ¿Que pago 2,55 y luego cuando llego a casa voy? No sé, es como que te da mucha rabia. O llegas a caja y ¿qué le dices? Ah, pues mira, esto no. No, es que es como... Sin embargo, luego cogí también esto otro, que sé que esto sí que le va a prestar más que aquello a ella. Aquello me presta más a mí que a ella, y esto le gusta más a ella que a mí. Exactamente no sé lo que es, pero por lo que deduzco aquí es un dibujo que trae esto de aquí, que es para... como para... no es rotulador, es como... echar como una especie de gel o algo así por encima del unicornio, y así que lo pinté ella. Y me costó 1 euro en liquidación, que lo tenían. Era de 2 euros y me costó 1 euro. Y esto sí que lo tienen aquí marcado. Pues chica, coge estas pegatinas y si esto no te pasa por caja correctamente, ponlas aquí encima. No sé, hay mil formas de poder hacerlo. Que yo, cuidado, repito, insisto, no voy contra la dependienta ni contra la gente que trabaja allí. Voy contra... lo que es la empresa, o sea, lo que es la tienda en sí. Muy mal, porque si estamos en España, pues ponos los precios de España. Yo, a mí me da igual que el producto venga de aquí, de allí. Al que compra, al consumidor, le da exactamente igual si tú tienes que traerlo de aquí, si tienes que meterlo en un barco, en un avión, en un jet privado. Eso nos da igual. Lo que queremos es tener un producto con un precio y saber que ese precio es el que se nos va a cobrar en caja. Punto, ya está. Si nos interesa, lo compramos, y si no nos interesa, pues no lo compramos. Pero lo que no me parece bien es que ya de mano, además, cuando tú ves estos, ya sabéis que aquí en Teddy tienes que fijarte también en los precios en pequeñito, porque a veces, encima, ya para más inri, te lo marca en grande el precio que es para otros países, y luego cuando llegas a caja te dicen, no, es que el precio es este, el que te pone EU de Europa, o es España. No sé, es como que, joder, estamos en España, pues, chico, a ver, márcalo de otra manera, ¿no? No sé, en fin, hay que reivindicar estas cosas, ¿no? Es que estamos en nuestro derecho y es que estoy muy harta de que nos tomen el pelo con muchas cosas. Luego, fui a cambiar, ¿os acordáis? El reloj inteligente que me había regalado Raúl para mi cumpleaños, que no había forma humana de que funcionase. Ya lo llevé a la tienda, la verdad que ahí muy bien, no tuve ningún problema,
me devolvieron el dinero y yo luego pues estuve buscando cosas para ver por qué lo canjeaba. Y la verdad es que no veía nada que me llamase la atención. Así que finalmente compré esta especie de bolsito que es para guardar aquí el móvil, que por cierto no miré si el móvil me cogía. Y me da que el móvil va a entrar justo si es que entra. Ay, no, que voy a tener que volver a cambiar. En serio. En serio, que no me va a entrar. Esperar un segundo. Tendría que haberlo probado allí, pero bueno, entra súper justo. Pero ya no vuelvo a cambiarlo más. Tengo que abrir aquí esto un poquito, porque si dejo estas dobleces, si las dejo así para adentro, no entra. Tengo que dejar esas dobleces así hacia afuera y entonces entra. Ya no lo voy a volver a cambiar. Y luego lo abres y aquí dentro pues es un monedero cartera que viene por aquí para un montón de tarjetitas. Aquí en el medio tiene la cremallerita para las monedas. Y luego pues tiene este otro lado. Bueno, aquí está la correa. Y a este otro lado pues tiene exactamente lo mismo. Tiene lo mismo en los dos lados. A ver, se ve bastante plastiquero. Se ve bastante plastiquero, pero bueno, para no tener que llevar el móvil como yo lo llevo, que lo llevo con la correa colgando todo el día y se me va dando golpes por ahí, por todas partes, pues no está mal. Y además ahora, de cara al buen tiempo, que ya no usas tanto el bolso grande como lo puedes usar en invierno. Yo en invierno sí que uso más el bolso grande, pero ahora en verano tiro más de bolsitos así pequeñitos y cosas así más prácticas, por así decir, ¿no? Así que a ver si lo coloco bien. Vaya, estaba bien y lo hice yo mal. Para que me veáis de lejos, porque si no es que no me veis. Se quedaría tal que así. Bueno, no está mal para llevarlo así. No está mal el bolsito, ¿no? Un poco para arriba. Y como tenía que gastar más, pues un aro de luz. Sabéis que yo no tenía aro de luz. Os estaba grabando siempre, pues eso, con la cámara normal. Nunca tuve un aro de luz. Y dije, pues mira, dame un aro de luz. Así que vamos a ir modernizándonos, que nos estamos haciendo muy profesionales. Esto no sé qué trae aquí, trae como una especie de trípode. Esto no tengo ni idea de qué es. Pues estamos bien. Ya viene como una pieza rota. Empezamos bien. ¿Y esto cómo funciona? Así, sin más. Hay que ponerle pilas o algo, ¿no? ¿O cómo va? Hay que cargarlo. Vamos a ponerlo a cargar, a ver. Vamos a ponerlo a cargarlo primero y después lo probamos a ver si todo funciona y todo está ok. Porque ya no tengo ganas de cambiar más cosas. Estoy hasta el gorro de ir a cambiar cosas. A ver si enchufándolo aquí abajo. Voy a intentar enchufarlo aquí al ordenador. A ver si...
Vamos a hacer una cosa, chicas. Voy a colocarlo en el trípode. Mirarme. Así es como estoy ahora con mi luz artificial de casa. Vamos a colocar el aro a ver si notáis la diferencia. Aro colocado. Me costó un poco, ¿eh? No penséis que fue fácil. Es que yo hay muchas cosas que soy muy hábil, pero luego hay otras que se me cruzan, se me traban, y sobre todo con tema de tecnología. Las nuevas tecnologías se me atraviesan, chicas, se me atraviesan. No es una cosa que a mí me llame la atención, no me gusta, y yo creo que es por eso que se me atraviesan. Bueno, vamos allá. Preparadas, ¿no? Así es como me estáis viendo, con mi luz normal y como me veis habitualmente, siempre. Vamos a ver ahora si me veis hasta las ideas. ¡Guau! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Menuda diferencia! ¿Hola? ¿Hola? ¡Menuda diferencia, ¿no? Alucina. Luego aquí tengo botón de más y menos. Menos, 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 menos. Y se va bajando obviamente la intensidad de la luz. Hasta que se quita. Vale, vamos. El menos creo que no nos interesa. Vamos a darle a uno que hay aquí en el medio que pone como para rebobinar todo. ¡Ah! Hola, mira, antes era luz blanca, ahora luz amarilla. Bueno, esta me parece blanca también. Esta con menos intensidad. ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Pues oye, ni tan mal. Pues chicas, que sepáis que 10 euritos. Espera, vamos a darle, que me mola la que se me ve. A ver. Apagamos. Ahí. Hola, ¿qué tal? Que 10 euritos era lo que costaba el aro de luz, por si alguna le interesa, en Alihop, acordaos. Y nada más, estas fueron todas mis compras, y aprovechando que tenemos aro de luz, vamos a redecorar la mesa del comedor. Por cierto, que no sé si os lo dije, me levanté ayer con la garganta inflamada, no sé si me lo estáis notando en la voz, pero me estoy tomando ibuprofeno y sigo con la garganta, los ganglios inflamados. Crucemos dedos para que no vaya más. Es que no me acuerdo si os lo dije o no, pero aunque me notéis así muy alegre y muy contenta, estoy un poco de esto. Pero bueno, que esperemos que todo se quede ahí. Vamos a redecorar un poquito esta zona de aquí, que le hace falta, porque todo va a parar ahí. Así que venga, vamos. A enseñaros, el aro viene con este trípode de aquí, que está muy bien también, porque oye, lo tengo pues mismamente para cuando os grabo desde la cocina las recetas y demás. Yo ya tenía un trípode, pero bueno, siempre está bien tener uno a mayores, y venía con este trípode y esta pequeña pieza para que podamos enganchar aquí el aro y todo ese rollo, ¿vale? Con esto de aquí, que no os lo había enseñado y quería yo enseñarlo también. Vamos a guardar la caja unos días por si acaso. Thank you.
¿Cómo lo veis? Podría cortarle un poquito las ramitas por abajo y echarlo un poquito más hacia abajo, pero no sé, no sé, es que me gusta así. ¿Qué os parece? ¿Lo dejaríais así tal cual o le haríais algo diferente? Quizás otra ramita en amarillo, así para que caiga aquí como por este lado. ¿Cómo lo veis? No sé. No sé, chicas. A mí tal y como está, me gusta. Bueno, a ver, tengo ahí la cesta de las cosas de jugar, Julia. Ya sé que no es un sitio, el mejor sitio de toda la casa, pero es lo que hay. Y este es el otro jarroncito que os decía, que lo tengo que limpiar y le voy a meter esto así, tal que así. Quedará muy pobre. Ay, qué grima me está dando el chirrío que está soltando esto. Igual quedan como muy pobres esas que compré aquí. A lo mejor tengo que comprar algo más. Esto queda demasiado pobre así. Estoy pensando traerle otro ramillete como este, o de verde, o de algo verde, para que lo rellene un poquito más. Y este a lo mejor lo coloco. Bueno, chicas, no os enseñé la elaboración, pero tampoco tiene mucho misterio el plato de la comida de hoy. Hoy voy a comer una zanquita de pollo que hice en la freidora de aire, con una ensalada de canónigo, rúcula y tomate. Y de postre, un nudofren. Así que nada, que aproveche. Bueno, chicas, acabo de terminar de comer, estaba editando el vídeo y dije, pero si lo corté ahí sin más ni más, colocando unas flores en un florero. Ay, Dios mío, ¿cómo estamos? Bueno, voy a enseñaros al final cómo quedó todo, porque es que no os voy a dejar así. Finalmente, el florero de la mesa del comedor se queda así, ahí está. Yo no sé, me gustaría saber vuestra opinión, si añadiríais otra flor amarilla o la dejaríais tal cual así. Tened en cuenta que la amarilla es la única que es artificial, el resto es todo flor natural, o sea, hoja natural. Entonces no sé qué haríais vosotras si... ¿Añadiríais otra? Mirar de lejos. ¿Añadiríais otra o lo dejaríais así tal cual? Contadme porque yo no sé. O a lo mejor otra en otro tono, en otro color, para que no sea solamente ahí amarillo. A lo mejor un toque de pues más agranatado, que tengo ahí la lamparita y a lo mejor le puede hacer una gracia. O contadme, ¿qué haríais vosotras de las mujeres de la sabiduría? Luego el otro, finalmente lo pongo aquí en el pasillo, porque no termino de verlo tampoco exactamente, no sé si me gusta o me disgusta. Estas hojas están como al revés. Igual tenía que colocarlas un poquito. Bueno. No sé cómo lo veis, mirando desde aquí, mirando desde aquí. No sé cómo lo veis vosotras. ¿Meteríais algo más de flor? ¿Lo dejaríais así tal cual está?
metemos algo de verde. Esto es todo artificial, acordaros. Es todo flor artificial, así que, pues eso, que puedo meter ahí hojas secas, yo qué sé, lo que se me ocurra. Y luego, lo que es el no saber, chicas. Yo enchufé el arito aquí, a mi enchufe aquí, para que cargase, pensando que esto era de batería y que simplemente con cargarlo después ya lo tendría para poder ir por toda la casa y utilizarlo sin problema ninguno, ninguno. Pero no. Tenemos aro de luz porque está enchufado, pero no tenemos aro de luz si no lo tenemos enchufado. Conclusión, que solamente lo puedo utilizar si lo tengo enchufado. Fallo por mi parte, la verdad es que no tenía ni idea de que eso funcionaba así. No sé si es que todos los aros de luz, alguna tiene aro de luz y... Ay, espera, que me queda una cosa por enseñaros. Alguna tiene un aro de luz y es inalámbrico, que funcione, no sé, a pilas o con una batería o algo de eso. Tuve que cerrar todos los batientes de las ventanas porque mi casa, como está orientada al norte, entraba un fresquibiri que te cagas. Aunque está, mirad, saliendo un sol que parece que estamos en pleno verano ahora mismo. Está el cielo totalmente despejado. Pero hace frío. Vale, os voy a enseñar ya por último. Por último, ese celosito Tito que le trae a mi Julia, pues estos regalitos. Los unicornios. Ya sabéis que siempre se lo pongo aquí como que es el osito Tito quien lo trae y a ella pues oye, ella le gusta, está encantada de la vida y a ver qué dice hoy cuando lo vea. Y pues nada, chicas, mirad qué bien se ve aquí mi mantita que hice yo, ¿veis? Yo estas cosas se me da súper bien hacerlas, manualidades, coser, tejer. Arreglos de la casa, todo lo que queráis. Ya visteis que hasta el taladro no le tengo miedo, pero la tecnología me puede. Es que es una cosa que como nunca me gustó, nunca me llamó la atención, pues soy negada a la tecnología. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuál es mi punto flaco o mi punto débil? La tecnología. Ya lo sabéis. Ya veis que ni el reloj fui capaz de ponerlo, que eso no era fallo mío, eso era fallo de que esos relojes no iban bien porque es que eran ellos que se descontrolaban. Pero bueno, quitando todo eso, que nada, que yo ya me despido aquí en la habitación de la Peque, que está entrando una luz preciosa, así que vamos a aprovechar esta luz para despedir este vídeo, que espero que os haya gustado, que hayáis pasado un ratito o por lo menos una mañana entretenida conmigo y que muchísimas gracias a todos y todas por estar ahí, que un besito muy fuerte y que nos vemos en el próximo vídeo. Ah, por cierto, estoy tardando en contestar un poquito los mensajes, pero es que, claro, entre que voy, vengo, hago, deshago, tal, para arriba, para abajo, ya veis que no doy parado y es que se me está acumulando un poquito todo y quiero contestaros a todas y poner mucho cariño en todos los mensajes que os contesto, pero sois muchas y son muchos mensajes, son muchos vídeos diarios, o sea, un vídeo diario y la verdad es que hay veces que se me junta todo, así que perdonad si tardo un poquito en contestaros, pero ya veis que yo poquito a poco voy a ello. Así que nada, ahora sí, ya me despido, un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!